Amigos, amigos, muy buenos días. Estamos hablando de la actividad 4 de la guía 13 para tercero básico, bimestre 4. Vamos a explicar brevemente la cultura garífuna. Tenemos tres pasos. El paso 1. Explicar la importancia del idioma y la relación que existe entre la lengua, la cultura, es decir, el idioma y la cultura. Sobre esta situación vamos a mencionar tres cosas. El idioma es la expresión más elevada de la cultura. Quiere decir que toda cultura evolucionada, toda cultura o manifestación cultural humana va acompañada de un idioma. El idioma sirve para expresar nuestras emociones, es lo que nos permite comunicarnos con otros seres humanos a un nivel de emoción, sentimiento. Y el idioma es lo que define nuestro mundo interno humano. El idioma es lo que nos hace ser humanos. Acerca de la relación entre la cultura y el lenguaje, podemos decir que ambos están relacionados. Si hay lenguaje, hay cultura, y si hay cultura, debe haber lenguaje. El lenguaje nos permite ponernos en contacto con otras culturas, y ese contacto con otras culturas provoca en nosotros que podamos darnos cuenta de las particularidades de la cultura y del propio lenguaje de los pueblos. El lenguaje, la lengua, el idioma, contiene o define vocabulario, y este vocabulario es reflejado en la literatura. La importancia de la relación entre lengua y cultura aparece en la Biblia, en la historia de la Torre de Babel. Dice, cuando Dios vio lo que estaba realizando el hombre, construir una torre para llegar al cielo, confundió el idioma, la lengua, el lenguaje de los constructores de esa torre, para que entre ellos no se entendieran. Y de esta manera se creó la diversidad de lenguas, pero también ya no pudieron seguir construyendo dicha torre, porque para ellos iba a representar unidad, poder y semejanza con los poderes celestiales, pero ahora simboliza la desunión y el fracaso de que padecen los seres humanos. Nadie sabe exactamente cuál era la torre que pretendían construir aquellos antiguos seres humanos que explica la Biblia, pero casi todas las culturas han tratado de construir edificaciones grandes y altas como un medio para comunicarse de alguna manera con las entidades celestiales. El paso 2 de la actividad 4 dice, la primera pregunta, ¿conoces algún idioma nacional, es decir, guatemalteco, que esté en peligro de extinción, es decir, de desaparecer? ¿Y cuál es ese idioma? Y la pregunta 2 dice, opina, ¿por qué se extinguen, por qué desaparecen los idiomas antiguos en Guatemala? Sobre este respecto, hemos preguntado en internet cuáles son los idiomas guatemaltecos que menos se hablan. Y entonces encontramos algunas respuestas muy importantes. Llegamos a este sitio web que se llama albedrío.org y aquí hay una pequeña narración sobre este fenómeno de extinción lingüística. Dice esta breve crónica del 25 de abril del 2006 que según la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, hay 5 de 22 idiomas indígenas que corren peligro de extinción en Guatemala. El primero es el idioma Itzá, el cual contabilizaba solamente 123 hablantes en aquellos años. Y también, según el experto Antonio Ross, hay otras lenguas o idiomas nacionales que corren el riesgo de desaparecer, como son el idioma Mopán, el Chortí, el Zipacapense y el Tectiteco.
Y efectivamente hay un fenómeno de aislamiento en estas poblaciones donde se hablan estos idiomas que corren el riesgo de desaparecer. Tenemos el área Itzá, muy aislada, el área Mopán, extremadamente aislada, el área Tectiteco, muy aislada también, el área Chortí, muy aislada, y se menciona también el área del idioma Zipacapense, que está muy, muy aislada por la etnia Mam. Entonces, estos son los núcleos lingüísticos que están en riesgo de extinción debido a que están muy aislados dentro de comunidades más vigorosas y que contienen mayor cantidad de población hablante. Estos son idiomas que están en riesgo de desaparición en Guatemala. La otra pregunta sería, ¿por qué creemos que se extinguen los idiomas en Guatemala? Vamos a ver el caso del idioma Itzá. Está en una región geográfica totalmente rodeada por personas que no hablan ningún idioma indígena. Es decir, alrededor de esta región geográfica únicamente se habla español o se hablan otros idiomas. Algo parecido sucede con el área del idioma Mopán, que está rodeada completamente por personas que hablan quechí. El quechí es el idioma maya que tiene mayor extensión territorial sobre Guatemala y parte de Belice. Cuando nos vamos más abajo, encontramos el problema del idioma chortí. El idioma chortí también corre riesgo de extinguirse debido a que está rodeado por áreas de influencia ladina, donde únicamente se habla español, y por el área de Honduras, donde se preserva muy poco los idiomas ancestrales antiguos. Esto es en el lado oriente del país de Guatemala. Pero cuando ya nos vamos hacia el occidente, encontramos el problema del idioma Tectiteco y del Zipacapense. Vamos a ver el fenómeno de Zipacapense. Está rodeado por una comunidad lingüística más vigorosa que es de habla mam. Mientras que el Tectiteco, el área donde se habla el idioma Tectiteco, está rodeado por dos comunidades que son mucho más vigorosas. Es el área Quiché, tiene mucha, mucha población que habla idioma Quiché, y el idioma Mam tiene mucha población que habla el idioma Mam. De tal manera que el idioma Tectiteco prácticamente está aislado, y este aislamiento es lo que hace que disminuya la cantidad de hablantes y finalmente el idioma se extinga o simplemente absorba los componentes lingüísticos de otra región. Si le damos un vistazo a los diferentes pueblos cuyo idioma está en peligro o proceso de extinción, tenemos por ejemplo el caso del traje típico del pueblo Itzá, que es un traje que combina la vestimenta maya con la vestimenta occidentalizada. El traje típico del área Mopán también presenta componentes de mucha influencia española. Ya las telas ya no son de origen indígena, aunque hay componentes de tela indígena en la blusa. El traje típico chortí también presenta influencia de los productos textiles europeos. Esta es una etnia de origen muy antiguo, descendiente directa de los mayas de esas regiones. La etnia zipacapense conserva bastante bien su
traje antiguo, su traje propio, a pesar de que el idioma se ha estado perdiendo. De la misma manera, el traje típico tectiteco todavía está vigente, pero el idioma ha estado perdiéndose debido a que la gente que lo habla fluidamente está desapareciendo. Y luego, en el paso 3, ¿cuál ha sido la evolución del idioma garífuna? Explicar el origen histórico del pueblo, la cultura y el idioma garífuna. Hay una variedad de relatos más o menos históricos sobre el origen del pueblo garífuna. Uno de estos relatos dice que en las islas de San Vicente y las Granadinas naufragaron algunos barcos que trasladaban esclavos de origen africano y ellos tuvieron que mezclarse al final con los habitantes indígenas de la etnia Caribe en esos lugares. Luego, después, debido a una variedad de conflictos históricos, políticos, estos pueblos tuvieron que emigrar hacia el área de Centroamérica, ya con la identidad de pueblo garífuna. El pueblo garífuna, en consecuencia, tiene ancestro nativo americano por medio de los indígenas caribes de las islas del Caribe y por medio de los esclavos afrodescendientes traídos por los europeos para trabajar en las plantaciones de caña. ¿Cómo es que llegaron a Centroamérica los habitantes de origen garífuna? Ya sabemos que llegan desde África y naufragan y luego se unen con los indígenas de etnia caribe en la isla de San Vicente y Granadinas. Luego, en este lugar, los británicos tratan de subyugarlos, de encarcelarlos y provocan una gran mortandad. Y finalmente, son expulsados. Según esta versión de la historia, son expulsados en 1797 por los británicos, de tal manera que llegan a la isla de Roatán en Honduras y ahí son recibidos por las autoridades españolas de esas regiones y luego empiezan a esparcirse por toda la costa centroamericana. En consecuencia, ya tenemos como núcleo de población la isla de Roatán y la población garífuna empieza a dirigirse hacia las áreas costeras. Estamos en la desembocadura del río Dulce. Luego llegamos a la costa norte de Honduras y también se esparcen por la costa de los mosquitos, indígenas mosquitos, y llegan hasta la costa oriental de Nicaragua. Esta es el área de esparción de los habitantes de origen garífuna, es decir, una etnia mestiza entre afrodescendientes e indígenas caribes. Acompañando a la actividad 4 tenemos tres elementos que hablan de explicaciones para resolver cada uno de los tres pasos. Por ejemplo, el primer elemento que es una lectura extraída directamente del módulo 2 dice el idioma, ¿qué es el idioma? La segunda habla de qué es aprender un idioma. Y esto nos va a servir para explicar de alguna manera qué es la extinción de los idiomas. Y el tercer inciso nos habla del idioma garífuna. El idioma garífuna es resultado de la fusión de varios idiomas. El idioma arahuaco, de origen caribe,
El idioma cariña o caribe propiamente dicho, el idioma francés también interviene en el idioma garífuna, el idioma inglés y también el idioma español. Entonces tenemos que el idioma garífuna propiamente dicho es la mezcla de idiomas indígenas del Caribe e idiomas europeos, que son el francés, el inglés y el español, e indudablemente componentes de idiomas africanos. Pero recordemos que las personas que venían de África no hablaban un solo idioma, porque venían de diferentes lugares de África. Mucho cuidado con eso. Entonces, el idioma garífuna se mantuvo vivo a lo largo de estos últimos siglos, única y exclusivamente a través de la oralidad, es decir, de la transmisión oral de dicho lenguaje, es decir, a través de procesos culturales. Aquí la importancia de la relación entre idioma, cultura y la conservación del idioma, la cultura y la extinción de los idiomas. Pero el garífuna es un idioma que no está en proceso de extinción, sino que se mantiene vivo.